Cochabamba, Angaraes, Castro Virreina, los amigos de Churcampa. Alintuta, Wairikuna, Panaikuna, buenas noches, hermanos y hermanas, y Mainalan, Chaisuma, Tuta, Pitarikusian, Kichis, Walechlachu, Kusiskalachu, buenas noches, hermanos y hermanas, ¿cómo están en esta hermosa noche? Alilanchu, Walechlachu, Kusiskalachu, buenas noches, Alintuta, Panachay Sara, Sara Castañeda, Alguien tuta panachay Zaira, alguien tuta panachay Epifania, alguien tuta panachay Gisela, ya para que quisieron guayricuna panaycuna, alguien tuta cacho. Hermanos y hermanas, les invito a todos a compartir nuestra transmisión
para que de esta forma podamos ya empezar con la sesión número 14. Acuérdense que hemos tenido algunos problemas y por ende, pues, Wairikuna Panaikuna hemos estado transmitiendo a través de mi fanpage Huayna Tunki, excepto, pues, en fanpage del hermano Guido Bellido y del Partido Político Perú Libre. Pero ya se solucionó el problema. Es por ello que en esta noche o en esta hermosa noche estamos transmitiendo en tres fanpages. En mi fanpage, Huayna Tunki, en el fanpage del congresista Guido Bello, nuestro hermano congresista por la región de Cusco, y también pues en el fanpage del Partido Perú Libre, ¿sí? Así que hermanos y hermanas, a ver, les invito a todos a compartir nuestra transmisión para que de esta forma ya podamos iniciar con esta sesión en la cual Wairikuna Panaikuna vamos a aprender con respecto a los colores. ¿Sí? Así que hermanos y hermanas, a ver, todos a compartir mínimo en 5 grupos Wairikuna Panaikuna, ¿sí? Así que todos a compartir para que de esta forma ya podamos iniciar con esta sesión número 14. Mínimo en 5 grupos, ¿ah? Mínimo en 5 grupos, Wairikuna Panaikuna, ¿sí? El día de hoy vamos a aprender, o en esta sesión vamos a aprender con respecto a los colores. Limpikuna mantariki sumakta yachayusunchis Wairikuna Panaikuna, ¿sí? Así que todos a compartir mínimo en 5 grupos. 5, ¿ah? Acuérdense, huj, es que 15 atawa pisca, ¿no? Pisca, junio, perique, Wairikuna Panaikuna, mastarizum, aparitizum, chay transmisión, escata, ¿sí? Así que hermanos y hermanas, a ver, por favor, todos a compartir nuestra transmisión para que de esta forma ya podamos iniciar, ¿sí? 2K, llegamos a 2K de vistas y empezamos, Wairikuna Panaikuna. Yo ya compartí, allintuta, ya, paye, kichiswankachun. Wairikuna Panaikuna, ¿ya? Mínimo en 5 grupos. A ver, yo ya compartí. Ajá. Por ahí ya dicen, no quiere registrar asistencia. Ay, creo que es la primera vez que ingresa, ¿no ve? Acuérdense, Wairikuna Panaikuna, que ya estamos en la sesión número 14. No es la primera sesión, ustedes ya saben, con respecto a las indicaciones para el registro de vuestra asistencia, ¿no ve? Así que, hermanos y hermanas, ¿sí? A ver. Por ahí hay una persona que escribe. Ok, a ver. Ustedes saben que en el grupo de Telegram, en la cual ya somos más de 9,000 personas, a través de esta plataforma, a través del grupo de Telegram, ¿sí? Se envían todos los comunicados. Y los que están ahí y los que están activos, los que participan, son testigos de ello, ¿sí? Se les ha comunicado a través de mi fanpage, en las transmisiones se les ha dicho el por qué no estamos transmitiendo en otras, digamos, fanpage, como lo hacíamos antes, pero ahora lo estamos volviendo a hacer. Y no es un problema, ¿no? Mío, no es porque yo haya querido y ya, ustedes ya saben, ¿sí? Así que, por favor, sepan entender, ¿ya? Allintuta. Así que, hermanos y hermanas, a ver, todos a compartir nuestra transmisión para que de esta forma ya podamos iniciar con esta sesión número 14. A ver, mínimo en 5 grupos, Wairikuna Panaikuna, mínimo en 5 grupos, hermanos y hermanas, mínimo en 5 grupos. ¡Nan! Ñan más tari niña, allintuta turai, allintuta, mana, dice por ahí. Allintuta, ari. Ajá, recuerdo que para la recuperación de la sesión perdida, que fue la sesión 10, yo les consulté en el grupo de Telegram, les di casi como 6 horas, ¿no? Para que ustedes votaran, porque fue a voto, ¿no? Y pues ganó para el día, no, para la recuperación de la sesión número 10, de 8 a 10 de la noche, ¿sí? Yo propuse el día, o sea, el domingo, ¿no ve? Así que, hermanos y hermanas, a ver, por favor, todos a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasín. Por ello, es muy importante, pues, que ustedes, ¿no?, estén activos en el grupo de Telegram. Si uno se une, es para estar pendiente, ¿no ve? No es, me uno y ya, me olvido de que existe ese grupo.
Sí. Ajá, porque desde el inicio les comento que el grupo de Telegram se iba a usar para emitir los comunicados, para enviar los PDFs y, por qué no, pues los links para que puedan registrar su existencia, para que puedan acceder a la carpeta Drive en la cual se encuentran los diferentes PDFs también, ¿no ve? Así que, hermanos y hermanas, a ver, por favor, todos, todos, todos a compartir nuestra transmisión para dar inicio a esta nueva sesión en la cual Wairikuna Panaikuna vamos a aprender con respecto a los colores con Antu Tariki, hermanos y hermanas. Limpi Kunamanta, Munaita, Yacharizunchis, Chaipaja Yariki, Yapaya Kichista, Minkarika Munikichis, Chai Transmisión Iskata, Yapayan, Wairikuna Panaikuna. Ay, parichinanchis, más ay, ni chinanchis, ya. Alguien tuta, alguien tuta, alguien tuta, alguien tuta, alguien tuta. Alguien tuta, alguien tuta, todos, todos, todos a compartir. Pregunto, güey, rico, una pone una. Pregunto, pregunto, pregunto. ¿Cómo se dice? Imaginatan, güey, rico, una panaikuna. Imaginatan, ¿cómo? Imaginatan, ni con cómo se dice chancho en quechua, en nuestro runasimi, a ver. ¿Cómo se dice chancho? Imagínate ni con chancho ni para runasimin chispi. A ver, ¿cómo se dice chancho? Esto en quechua, en nuestro runasimi wairikuna panaikuna. A ver, chancho, chancho, ajá. Cuchi, 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 cuchi. Ajá, muy bien. Nosotros ya sabemos, wairikuna panaikuna, que chancho en quechua, en nuestro runasimi. Cuchi, 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 cuchi. 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 Cuchi, chancho, ¿no ve? Ahora, ¿cómo se dice, wairikuna panaikuna? Gato. Imagina también con gato, nisparruna siminchispi. A ver. ¿Cómo se dice gato? ¿Cómo se dice gato en quechua nuestro runasimi wairikuna panaikuna? A ver, jelkamuichis. A ver, ¿cómo se dice gato? Gato, 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 gato. Michi, 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 gato. Y si nosotros, Wairikuna Panaikuna, queremos decir gatos o gatas, o sea, en plural, en quechua nuestro runasimi, ¿cómo decimos? ¿Qué sufijo tenemos que agregar o qué es lo que tenemos que agregar a esa raíz, a esa palabra base para decir? Por ejemplo, en este caso, gatos o gatas. Ajá, el kuna, uno de los sufijos pluralizadores que existe en el quechua, ¿no ve? Por ende, Wairikuna Panaikuna, gato, michi, y lo hemos aprendido en la anterior sesión, ¿correcto? Michi, gato, gatos, michikuna, michikuna, gatos, gatas. ¿Qué más? Y si nosotros queremos decir Wairikuna Panaikuna, gatito, o sea, en diminutivo, gatito, gatita. En quechua, nuestro runasimi, wairikuna, panaikuna. A ver, por favor, escriban en los comentarios. Ya sabemos que gato, michi. Gatito, michi. Ah, michicha. Simplemente lo que hacemos es agregar a esa palabra base el sufijo cha, el sufijo diminutivo, wairikuna, panaikuna. ¿No ve? El sufijo diminutivo. Por eso decimos michicha. Y si queremos decir, hermanos y hermanas, mis gatitos, mis gatitos, mis gatitas, en quechua nuestro runasimi wairikuna panaikuna, mis gatitos, mis gatitos, mis gatitas, mis gatitos o mis gatitas, en quechua nuestro runasimi wairikuna panaikuna, ¿cómo diríamos? O sea, para ello tenemos que usar el sufijo cha o el diminutivo. El kuna, el pluralizador, ¿no ve? Entonces, en quechua nuestro runasimi wairikuna panaikuna, ¿cómo diríamos mis gatitos o mis gatitas? A ver. Ajá. Michichakuna, perdón. Michichakuna, ¿no ve? Michichakuna. Michichakuna. Muy bien. Michichakuna, wairikuna panaikuna. Michichakuna. Gatitos, gatitas, gatitos, gatitas, michichacuna. Muy bien. Entonces, hermanos y hermanas, a ver, momento, momento, momento. Entonces, a ver, vamos a compartir. A ver. Compartir pantalla, ventana. A ver.
Entonces, dijimos hoy Rikuna Panaikuna que gato en quechua no es Runasimi. Michi. Ahí está, ¿no ve? Michi. Gato. Gato. ¿No ve? Gato. Gatos. Michikuna. Michikuna en castellano. Gatos. Ahora, gatito, gatita sería michicha. Gatito. ¿Ve? Gatito. Ahora, gatitos sería michi chacuna. En castellano, gatitos. ¿Correcto? Entonces, eso sería huayricuna, panaycuna, ¿ya? Gatitos, michichacuna. Ahí está. Si se dan cuenta, hermanos y hermanas, ahí está la presencia del sufijo cuna, uno de los sufijos pluralizadores que existen en el quechua, ¿no ve? Y también estamos visualizando la presencia del cha, o sea, del sufijo diminutivo. Y en el cuarto ejemplo, ¿no ve? Michichacuna. Tanto cha y cuna. Ahí está cha. Ahí está cha. Y a su costado está el cuna. Ahí está el cuna. Entonces, michi, gato, gato, gata. Michicuna, gatos. Michicha, gatito. Ojo, sigue en singular. Y si nosotros queremos decir gatitos, gatitos, gatitos. Michichacuna, michichacuna, michichacuna. Michichacuna, 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 ¿no ve? Gatitos, gatitos, michichacuna, ¿sí? Muy bien, ahora sí, huayricuna, panaycuna, a ver, vamos a empezar con la sesión número 14, en la cual vamos a aprender con respecto a los colores, pero para ello, hermanos y hermanas, les invito a todos a compartir nuestra transmisión, ¿sí? Así que a ver, todos a compartir nuestra transmisión, huayricuna, panaycuna, por ahí, escribe, ¿no? Gato, misi, mishi, o también michi, ojo, ¿ah? Misi, mishi, o michi, gato, gata. Y en la anterior sesión también hemos aprendido que si nosotros queremos decir, por ejemplo, macho, en quechua, orco. Hembra, china. Y podemos decir china michi, gata. Orco michi, gato. ¿Se dan cuenta? Orco michi, gato, china michi, gata. ¿Se acordarán que también les comenté que toro en quechua se dice orcohuaca? Y vaca per se, chinahuaca. Yo puedo decir cerdo, orcocuchi, chancho macho, cerda o chancha, de ser el caso, ¿no ve? Chinacuchi o simplemente chancho hembra, ¿ya? Entonces ya saben también esa parte, huayricuna. Así que hermanos y hermanas, a ver, por favor, todos, todos a compartir nuestra transmisión para que de esta forma ya podamos iniciar con esta sesión, sesión número 14, en la cual vamos a aprender con respecto a huayricuna panaycuna a los colores. Kunan tutariki huayricuna panaycuna, munaita, limpikunamanta, yachayusunchis, chaypajya, minkarikamunikichis, chay transmisión iskata, aparichinaikichispaj, mastarinaikichispaj, imaraiku. ¿Y mapa? ¿Para qué? La payan, runa más sinchis kuna mancha y anampa. Paikuna pasriki, runa simillista, no canjis o munaita y achayunan kupa, ¿sí? Así que hermanos y hermanas, a ver, las invito a todos a compartir nuestra transmisión para que de esta forma ya podamos empezar con la sesión número 14, ¿sí? Así que todos, 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 todos a compartir nuestra transmisión, huayricuna, panaycuna, ¿ya? Todos, 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 todos a compartir nuestra transmisión, huayricuna, panaycuna. Todos, ¿ah? Todos, todos a compartir nuestra transmisión, ¿sí? Mínimo en cinco grupos. Llegamos a 2K y empezamos, huayricuna, panay. Llegamos a 2K y empezamos, ¿sí? Orco, claro, orco toro, no.
Orcohuaca, 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 orcohuaca viene a ser toro, no es orco, toro. Orco, ya les dije, ¿no? Orco, cerro, montaña o también macho, macho, ¿ya? Alintuta, alintuta, mi chichacuna, gatitos, gatitas, ajá, mi chichacuna. Entonces nosotros ya podemos ir, por ejemplo, mis gatitos, mi chichacuna, ¿no ves? Simplemente le agregamos el sufijo de pertenencia o de posesión. Sí, muy bien, vamos a iniciar con esta sesión, guayriguna, panayguna, ¿sí? Les invito a todos a compartir nuestra transmisión, ¿ya? Muy bien. Callarizo. Yanan chuchay. En castellano, mi cabello es negro. Yo puedo decir, tengo cabello negro. Yana chuchayuj mi cani, ¿no? Mi cabello es negro. Mi cabello es de color negro. Yanan chuchay. O yana limpin chuchay. O pues, puedo decir todavía, chuchayka yanan. Chuchayka yana limpin. Ah, entonces, huayjikuna panaykuna, yana, desde ya, quiero que tengan en cuenta, es el color negro, 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 yana. ¿Se acuerdan que también hemos aprendido con respecto a las partes del cuerpo humano, no ve? Uma, cabeza, chucha, cabello, la frente, mati, ¿qué más? Ojo, ñawi, nariz, senka, boca, simi, labio superior, sirpi, labio inferior, wirpa, diente, kiru, callu, lengua, y así, ¿no ve? ¿Ya? Muy bien. Entonces, hermanos y hermanas, mi cabello es negro, o mi cabello es de color negro, yanan chuchay, o chuchay kayanan. O todavía yo puedo decir, no kak chuchay kayanan. El cabello de mi cabello es negro, es de color negro, güey, ricuna, panaycuna. Ya, vamos a empezar. Callarizo. Colores. Limpicuna. Si se dan cuenta, ahí está pues presente el cuna. Uno de los sufijos pluralizadores que existe en el quechua, ¿no ve? Cuna, ahí está. Cuna. Colores. Ya, empezamos. Rojo, güey, ricuna, panaycuna. Rojo, en quechua, nuestro inasimi, puka. Puka. Puka, yo puedo decir, por ejemplo, pukasimi, sipascha. Cantapunin mucheita munasheiki. Ah, ¿no ve? Pukasimi. Pukasi. Algunos son, pues, pukañawis. Por ejemplo, recuerdo que mi papá me decía, cuando el toro tiene ojos rojos, ¿sí? Quiere decir que sabe cornear, que es malo, pues, malo, malo. Así que si te topas con un toro que tiene ojos rojos, escápate, te va a cornear, ¿ya? Y lo mismo también con respecto a las personas me decían, ¿ya? Así que ya saben, ¿ya? Entonces, voy a decir que una puca rojo. Algunas personas, pues, se tiñen el cabello, ¿no? De color rojo. En que yo no estoy así, ¿cómo diríamos? Mi cabello es de color rojo. En que yo sería pucan chukchay. Chukchayka pukan. Pukaeka, no pukaeka digo chukchayka. Pukalimping. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, hermanos y hermanas. Pukasimi sipascha cantapuni muchaita munashani. Ok. Entonces, puka rojo, 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 ¿no? Rojo, rojo. También, ¿qué es que se dice hoy? Rikuna panaguna. Puka uyacha. Puka uyacha. Puka uya. Pukauya si pascha, munay maka kuskanki. Ah, munay así chayo. Puka, rojo. Ahora, otro color, guayricuna panaycuna. Amarillo. Amarillo en quechua, nuestro nacimi, ello. Acuérdense la pronunciación que lo hemos practicado bastante en el tema del alfabeto del idioma quechua, ¿no ve? Cuando hay la presencia de un apóstrofo, en pocas palabras, más o menos se pronuncia como si nosotros estaríamos haciendo reventar o explotar algo, ¿no ve? Que, quello, quello, no es quilo, tampoco quilo, sino quello, quello, que, no es quilo, tampoco quilo, sino quello, quello. Yo puedo decir, por ejemplo, elotica, ¿no? Elotica.
o el guaita. Recordemos, guayricuna, panaycuna, que guaita o tica, tica o guaita en castellano, viene a ser flor, flor. Chayk el guaitata, chayk el ticata, suñacusayk. Te regalo esta flor amarilla. Ah, chay, ¿no? No. Chay, ello tikata, suñakusaiki. Esta flor amarilla te regalo. Te regalo esta flor amarilla. Te obsequio. ¿No ve? Te obsequio. Suñai viene a ser regalar, obsequiar. ¿Ya? Ello tika. Ello tika. Ello, 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 amarillo. De hecho, que con respecto a guayricuna, panaycuna, hermanos y hermanas, con respecto al color negro, ya sabemos, ¿no ve? Negro, llana, 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 llana. Y algunas personas, ¿no? Entre comillas, como grosería, para insultar a otras personas, ¿qué dicen? Yo, llana sik, matan uruga sienki. Yana Siki, y ustedes ya saben qué significa Siki y también Yana, ¿sí? Eso, no utilizan, ojo, no utilizan, ¿ya? Entonces, hermanos y hermanas, Yana, negro, yo puedo decir Yana Chuchay, ¿no ve? Yana Maki Kashen, mi mano está negro, me ensucié, quizá estaba pintando, ¿no? Lo que fuere. Usando, ¿no?, en este caso, una pintura de color negro. Y ahora mi mano está negro. Negrito, ¿no ve? Y entonces yo puedo decir, Maki mi yana gashan. Mi mano está negro. ¿No ve? ¿Qué más? Blanco. Yuraj. 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 En castellano, blanco. Kanka yuraj uyamakas kanki. Tú eras de tez blanca, ¿no? Yurajuya. Alguien me dirá, pues, a mí, ¿no? Panka yana uyamaka skanki. Sí, ¿no? ¿Ya? Panka yuraj uyamaka skanki. Tú habías sido, de tez blanca. Blanquito, ¿no? Y yo, negrito. ¿Ya? Entonces, hay una panaguna yana, negro, blanco, yura. Por ejemplo, algunos ejemplos. Yana Michi, gato negro, gato con pelaje de color negro, ojo, ¿ah? ¿Eh? Yana Michi, Yurag Michi, gato blanco, gata blanca. Yo puedo decir, Yurag Michi tan munei shani. Yurag Michi tan rantinei munei shani. Ajá, Yurag Michi, gato blanco, gata blanca, Yana Michi. Gato negro, gato negro. Ajá, por ahí, ¿qué más dicen? A ver. Yana ñaui sonko sua. Ajá, recordemos que sonko, corazón, ¿no ve? Sonko sua. ¿No ve? Yana ñaui. Por ejemplo, en mi caso, mi ojo no es de color negro, no es purito, nada que ver. El mío es de color alpa. ¿Ya? ¿Qué más? Color azul, ancas, ancas, color azul, ancas, ancas. Por ejemplo, uno de mis colores favoritos viene a ser el color azul, o sea, el ancas. Yo puedo decir, hanak pachaka, ancas limpiramos kama, muneita, ancas limpihinata. Kashan, o angaslimpehina kashan, hanak pachak. Recordemos, guayricuna, panaycuna, que hanak pachak viene a ser, pues, cielo, ¿eh? Cielo azul. ¿Cómo se diría, guayricuna, panaycuna, cielo azul en quechua, en este runa? Sí, me pregunto, a ver. Tapusaikis, ¿cómo se diría cielo azul? Si ya sabemos que hanak pachak, cielo. Y ya sabemos que azul, ancas. A ver. ¿Cómo diríamos cielo azul? Cielo azul. A ver. Ancas pacha. A ver.
Yurak misita sumachais, alimpuni ankasruna. A ver, ¿cómo diríamos hoy? ¿Recuna para alguna? Cielo azul, cielo de color azul. A ver. A ver, ankas hanakpacha, ya. Hanakpacha ankas, no, 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 a ver. Hanakpacha ankas. Ankas hanakpacha, claro que sí. Acuérdense, huaycaipanay, en algún momento creo que les comenté, ¿no? En el quechua, hermanos y hermanas, quiero que tengan en cuenta y lo noten, por favor. En el quechua, el adjetivo no va después del sustantivo. Por ejemplo, no digo casa verde en esa orden, sino en quechua va primero el adjetivo. Comer huasi. Comer verde, huasicas, ¿se dan cuenta? Entonces, el adjetivo, huayricuna, panaycuna, en el quechua, va antes del sustantivo. Antes, 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 antes. Por ejemplo, yo puedo decir dos personas. ¿Cómo se dice dos personas? Iskay, runa. No digo runa, iskay. ¿Se dan cuenta? Yo también puedo decir, por ejemplo, alin runa. Persona buena. Me refiero a que tiene un buen corazón. Noble. O todavía puedo decir alguien son coyojruna. Mucho más específico. Persona con corazón noble. ¿Se dan cuenta? Entonces, el adjetivo antes del sustantivo. Antes del sustantivo. El adjetivo antes del sustantivo. ¿Qué más huayricuna panaycuna? Les comento. Hay una estructura general de las oraciones en quechua, ¿sí? ¿Sí? Hay una estructura general de las oraciones en el quechua. Y justamente, huayricuna panaycuna, se resume, les puedo decir, pues, en una pequeña fórmula. Ni siquiera qué fórmula. El famoso SOF. Sujeto, objeto y finalmente el verbo. El verbo al final, ¿ya? Sujeto, objeto y verbo. Eso vendría a ser, pues, la estructura general de las oraciones en quechua. Sujeto, objeto o complemento, ¿no? Complemento directo, complemento indirecto y entre otros, ¿no? Complemento del lugar, circunstancial del lugar, circunstancial del tiempo y entre otros, ¿no? Sujeto, objeto y finalmente el verbo. Un ejemplo. Noka koskoman chusashani. Noka. ¿Se dan cuenta? Sujeto, noka. Koskoman. ¿A dónde? Hacia Cusco. ¿Qué? Chusashani. Estoy viajando. Estoy viajando a Cusco. Yo estoy viajando a Cusco. ¿Se dan cuenta? En quechua. Noka koskoman chusashani. Entonces ya saben, huayricuna panaycuna, con respecto, pues, a la estructura general de las oraciones en el quechua. Sujeto, objeto y finalmente el verbo. Acuérdense de él, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, huayricuna panaycuna, les invito a todos a compartir nuestra transmisión para que de esta forma ya, bueno, podamos seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, huayricuna panaycuna. A ver, todos. A compartir mínimo en 5 grupos, huayricuna panaycuna. A ver, todos a compartir mínimo en 5 grupos. Es que quizá tawa pisca juñupi, huayricuna panaycuna, más arizo, kawarichizo, ahí parichizo. Compartamos, hermanos y hermanas, en 5 grupos. ¿Sí? Así que todos a compartir nuestra transmisión. Acuérdense, yuyarich, huayricuna panaycuna, que el link de asistencia se habilita a partir de las 9 de la noche. Quiere decir, ¿no? ¿Y eso? Perdón. ¿Ya? Eso, hay ricuna panaycuna. Puede ser 9:05, 9:10. Depende más o menos a qué hora yo indique, ¿no ve?
Así que hermanos y hermanas, todos a compartir nuestra transmisión para que de esta forma podamos seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, huayricuna, panaycuna. Todos, nadie está compartiendo, ¿ah? Ya que nadie está compartiendo, creo que vamos a escuchar un temita que les va a animar. A ver. Por ahí nuestro hermano Willy Kiko, ¿qué es lo que nos escribe? Hi, my name is Gabriel Kiko. Thank you for the class. You're welcome, my friend. Don't worry. I'm here teaching Quechua class. ¿La teacher? Chicos, a ver, todos a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro quechuasimi. Así que hermanos y hermanas, por favor, les invito a todos a compartir, ¿sí? Todos a compartir, mínimo en 5 grupos, para que de esta forma podamos seguir, pues, aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi. A ver, todos a compartir nuestra transmisión, huayricuna, panaycuna. Ajá, muy bien, buenas noches, ayintuta, huayricuna, panaycuna, cusa. Ah, por ahí me preguntan, y dice, where are you from? I'm from Cusco, exactly now, I live in Lima. Lima is the capital of Peru. Okay, ya, así que hermanos y hermanas, a ver, todos a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, huayricuna, panaycuna. Sí, todos a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, huayricuna, panaycuna. Todos a compartir, ya. A ver. Muy bien, todos a compartir, nadie está compartiendo, huayricuna, panaycuna, nadie está compartiendo, todos a compartir. Muy bien, vamos a seguir.
Entonces, vaya, tricuna, panecuna, ya sabemos que rojo, puca, 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 puca. Yo, yo, puca, pulinacha, acuérdense, ¿no, eh? Yo, yo, puca, pulinacha, y matamos unas pas, chara, ujupi, pulianqui, ¿no, eh? Chara, ujupi, pulianqui, ¿no? Mama, y kiman, si, huilla, hermosa. Daita, y kiman, si, huilla, hermosa. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, vaya, tricuna, panecuna? Color azul, ancas, 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 ancas. Color azul, ancas, azul. Y celeste, wey, rikuna, panaykuna, imaginatan, nikun celeste, color celeste, nispa runa sin michispi. En quechua, yurag ancas, yurag ancas, yurag ancas. Por ahí dicen, is from, I'm from Cusco. Exactly. Urcos. ¿Ya? A ver. Ancas. Azul. Yurag ancas. Celeste. 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 Sí, ahora sí, hermanos y hermanas, voy a invitar a uno de nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en esta transmisión, ¿ya? Huayqui Wilder. Buenas noches, hermano Wilder. Y Meinayan. Huayqui Kuziskayachu. Buenas noches. Buenas noches, hermano Wheeler. A ver, hermano, preséntese y de ahí ayúdanos con la lectura, pues, de esta lámina. Adelante, mi estimado. Alintuta, Huayquecuna, Panacuna. Saludo de Chiclayomanta. Excelente, hermano. A ver, adelante, hermano. Puca rojo. Quello amarillo. Llana negro. Yurag blanco, ancas azul, yurag ancas celeste. Ajá, ¿algún ejemplo, hermano? ¿Algún ejemplo usando los colores como adjetivo, evidentemente? Ya, sería El cielo es yurag. ¿Ya? El cielo es yurag. ¿Cómo se dice cielo, hermano? Cielo. Cielo, hanajpacha, ¿no ve? Yurag, hanajpacha, cielo blanco, ¿no ve? O sea, el cielo de color blanco, ¿no ve? Yo puedo decir, por ejemplo, pucahuas y casa de color rojo, ¿eh? Muy bien, cruza Waikei Wilder, excelente. Muchas gracias por su participación. Muy bien, vamos a seguir Waikei Kuna Panaikuna, a ver. Aprendiendo sobre más colores. Verde, verde, esperanza. En quechua, nuestro Nasimi Waikei Kuna Panaikuna, comer, 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 comer. Verde, 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 verde. Por ahí ya preguntan, ¿no ve? ¿Cómo se dice color rosado en quechua? Hay varias formas. Uno de ellos, yurajpuka o kanyapuka. Y lo vamos a aprender, huayricuna, panaycuna. No se preocupen, ¿ya? Entonces, color verde, hermanos y hermanas. Comer, 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 comer. Homer, verde, verde, ¿no ve? Ajá, Homer, Homer me chucha, dice, ¿así? De verdad hay personas que se pintan, ¿no?, su cabello de color verde, en serio, aunque he visto, ¿eh? Sí, 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 en este caso diría, pues, chuchaica, comer mi, chuchaica, comer mi chucha, ¿no ve? Comer mi chucha, comer mi chuche. Chuchaeca, ¿no ve? Todavía en ese caso, ¿no ve? No caj chuchaimi, ¿no? Mi cabello. Comer mi chuche. Ajá, muy bien. Claro, entonces voy a decir una panaguna. Comer verde. Comer, comer verde. Ahora voy a decir una panaguna. Gris. En quechua. Oke. Oke, ke. Oke, 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 oke. ¿Sí?
En castellano, gris, gris, gris. Ya nañao dicen por ahí. Homer humano, pues, Homer humano. Ya napuca, claro que sí, guinda, Demetrio, claro que sí, ¿ya? Entonces, panaikuna, color gris, gris. Ahora, color morado, estoy enamorado. ¿En qué chones de Nasimi? Cool, por ejemplo, como usted ya sabe, o la mayoría de ustedes ya saben, ¿no ven? Yo soy de una comunidad campesina llamada Culi, Culi, capital de las flores, que pertenece pues al distrito de Urcos, provincia Quispicanya, región Cusco. Ah, Culi, morado, morado. Entonces, color morado en quechua, Culi, 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 ¿ya? Culi, Culi. Entonces, yo puedo decir, Culi Saracha Tangmunaishani. Quiero el maíz morado para hacer mi refresco, pues. Culisara, culisara, maíz morado. Acuérdense, güey, panaikuna. Sara, maíz. Sara, maíz. ¿Y cómo se dice choclo? Choclo, 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 choclo. A ver un momento, chicos. Ya, chicos, a ver, vamos a seguir, ya vamos a seguir. Entonces les decía, güey, kuna panaikuna, que morado, culi, culi, culisara, maíz morado, güey, culisara, sara, acuérdense, maíz, choclo, 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 choclo. A ver, ¿qué más? Dorado, color dorado, rubio, ¿no? Cori, Paco o Paco. Por ejemplo, alguien me puede decir, Paco Chuchay. Paco Limpin Chuchay. ¿Se dan cuenta? Mi cabello es de color dorado, es rubio. Soy rubio, todavía alguien puede decir, ¿no? Entonces, voy a ir con una pana con dorado, rubio, Cori, Paco o Paco, 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 Paco o Cori. Ahora, ¿qué más? Voy a ir con una pana y con una, ¿qué más? Color anaranjado, color anaranjado. ¿En qué hecho nuestro Nacimi? Nina Puka, recordemos que Puka, rojo, rojo. Rojo, puca. Nina puca es una forma de decir para color anaranjado. Elmo o elo puca. Entonces, voy a decir una para alguna. Nina puca, elmo o elo puca. ¿Sí? En castellano, color anaranjado. Color anaranjado. Color anaranjado. ¿Ya? Color anaranjado. ¿Sí? Ninapuca, elmo, elupuca y anapuca. ¿Correcto? A ver. Me indican que. A ver, un momento, chicos, ¿ya? A ver, un momento, chicos. A ver, un momento, chicos. Espinar y morir.
vacila, vacila, vacila. Vacílate con Basilio. ¡Lerico! Muy muy jurista, muy muy jurista, muy muy jurista, muy muy jurista. Santa Santarispa, Santa Santarispa. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, color anaranjado en quechua ninapuca, elmoc, elupuca. Finalmente, color guinda en quechua nuestro nacimi, huayricuna panaycuna, yanapuca, yanapuca, yanapuca. Recordemos que yana, color negro, 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 ¿no? No es negro o no es negra, sino negro. Color negro, llana. Y puca, rojo. Rojo, puca, ¿no? Puca, 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 puca. ¿Sí? Puca, puca. Para la lectura de esta lámina, hermanos y hermanas, voy a pedir a nuestra hermanita Hilda. Ayintuta panay Hilda. Buenas noches, hermanita Hilda. Uyarisha wenkichu y chamana chupanachay Hilda. No está Hilda. Entonces voy a pedir la participación, pues, de nuestro hermano Wilder. A ver, hermano Wilder, Ayintuta, por favor, ayúdanos con la lectura de esta lámina, hermano. Adelante. Gracias, ok. Comer, comer, verde, ok, gris, culi, morado, cori, Paco, Paco, dorado, rubio, ninapuca, elmo, elioca, anaranjado, yanapuca, guinda. Ajá, yanapuca, guinda, kusawai rey, muy bien, entonces, yanapuca, guinda, ¿no? Comer, verde, oje, gris, culi, morado, dorado o rubio, cori, paco, paco. Anaranjado, ninapuca, elmo, o también, güey, ricuna, panaycuna, elupuca, y finalmente, pues, guinda, 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 yanapuca, yanapuca, guinda. Vamos a seguir, a ver, más colores. Color marrón, güey, ricuna, panaycuna, en quechua nuestro nacimi, chumpi, chumpi, chumpi. Por ejemplo, mis ojos son de color marrón, pues, no caca. Un piñahuincani, yo soy, ¿no? Una persona que tiene ojos de color café o marrón, ¿no ve? ¿Ya? Un piñahuincani, yo tengo ojos de color café, de color marrón. Un piñahui, alguien por ahí puede tener cabello de color marrón. Ya na chuchayuchmicani, mi cabello, o yo tengo cabello negro. Un pichuchayuchmicani. Tengo cabello de color marrón. O puedo decir, sunkaika chumpin. ¿No? Chumpi sunkayok mikani. Yo tengo mi barba de color marrón. ¿No ve? Chumpi, marrón. Que es diferente a decir chumpi, ¿ah? Chumpin, es diferente. Chumpi, chumpi. ¿Conocen a chumpi? Sí o no, güey, rico una panayuna. Rexinguichicho, chumpita y chamanacho. ¿Conocen chumpi? Sí o no. Chumpi, chumpita, rexinguichicho y chamanacho. Pregunto yo. ¿Conocen lo que es un chumpi? Sí o no. Rexinguichicho, chumpita y chamanacho. Chumpi, chumpi. No, chumpi, chumpi, marrón, ¿no ve? Chumpi. A ver, ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué es chumpi? ¿Qué es chumpi, güey, rico una panayuna? Iman chumpi. A ver, chumpiñahui sipas. Ajá, la faja, pues, la correa, ¿no ve? La faja, la correa. Correcto. Chumpi. Ajá, chumpi. Que es diferente así, pues, chumpi. Chumpi, 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 chumpi. Color marrón, café. Otro color, güey, rico una panayuna. A ver, ¿qué más? Rosado, por ahí preguntaba. Imagínate ni con rosado, ni esparruna, si minchispi. ¿Cómo se dice color rosado? Ah, en quechua, nuestro nacimiento, hay rico una panaycuna. Yurajpuca. O
Angiapuca. Entonces, hermanos y hermanas, Yurapuca, perdón, Yurapuca o Angiapuca, en castellano, color rosado. Color rosado, Yurapuca o Angiapuca. Ahora, ¿cómo se dice color carmesí en quechua? Nosotros ya sabemos, guayacricuna, panaycuna, que rojo, puca, a ver, rojo, puca, puca uma, puca uya, puca maqui, ¿correcto? Rojo, puca. Nosotros ya sabemos, ¿no ve? Rojo carmesí, color rojo carmesí en quechua, nuestro nacimiento, guayacricuna, panaycuna, sanipuca. Sanipuca, sani, 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 sanipuca. Entonces, guayricuna, panaycuna, en castellano, color rojo carmesí, sanipuca. Y finalmente, multicolor. Multicolor. En quechua, ñauraj, ñauraj. Entonces, chumpi, marrón, yurapuca, rosado, o caniapuca, rosado, ¿no ve? Yurapuca, achatan, no kakamunani. Yo quiero. O a mí me gusta ropa rosada. Ropa de color rosado o rosada. ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Ya? Rojo carmesí, sanipuca, multicolor, ñauraj. 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 A ver, hermano Wilder, por favor, ayúdanos con la lectura de esta lámina. Adelante, hermano Wilder. Gracias. Chumpi, marrón, yurapuca, kangiapuca, rosado, sanipuca, rojo, sí, multicolor. Ajá, cosa ñauraj, multicolor, multicolor, ñauraj, sanipuca, rojo carmesí. Ahora sí, guayricuna, panaycuna, a ver, por favor, les invito a todos a compartir nuestra transmisión, guayricuna, panaycuna, ¿ya? Todos, 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 a ver, a compartir nuestra transmisión, ¿sí? Para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, guairikuna, panaycuna, ¿sí? Así que todos, 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 a ver, a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, guairikuna, panaycuna, ¿ya? Dentro de 5 o 10 minutos voy a habilitar, pues, el link de asistencia. Así que, hermanos y hermanas, a ver. Todos, todos, todos a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, guairikuna, panaycuna, ¿sí? Y no se olviden, pues, de seguirnos en nuestras redes sociales. A mi persona me encuentran como Huayna Tunki en todas las redes sociales. Y a nuestro hermano, el congresista por la región de Cusco, también, ¿no? Lo encuentran en las redes sociales. Y pues. No se olviden de seguirnos, no se olviden de seguirnos, no se olviden pues de conectarse a todas las sesiones, acuérdense, Yuyarichu, Guayricuna, Panaycuna, ¿sí? Que los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche son las clases de quechua, organizados, ¿sí? Por el congresista, por nuestro hermano Guido Veído, quien es congresista por la región de Cusco, Guayricuna, Panaycuna, ¿sí? Así que los invito a todos a compartir nuestra transmisión para que de esta forma sigamos, pues, aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, Guayricuna, Panaycuna, ¿sí? Así que todos, 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 todos a compartir por ahí qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos dice nuestra hermanita Alisa. ¡Chulla son colla, chulla calpalla! ¡Claro que sí, un solo corazón, una sola fuerza! ¡Chainatariki ñaupajma puri dinanchis, Guayricuna, Panaycuna! ¿Ya? Todos, todos, todos a compartir, todos, todos por ahí dice, ¡añay, lapicito! Así que hermanos y hermanas, a ver, todos, todos, todos a compartir, ¿ya? Ya saben, dos, ¡puca! Rojo, ¿no? Si alguien les dice, ¡janka, puca, en que te está diciendo, tú eres rojo, en pocas palabras, ya sabes, ¿sí?
Así que hermanos y hermanas, a ver, todos, todos, todos a compartir para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro lunes. ¿Qué días dijo y qué horarios? Los días lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche son las clases de quechua a través de Facebook, ¿sí? Este curso, pues, se transmite en diferentes fanpage. En este caso, en el fanpage del congresista Guido Bellido, de Huayna Tunqui, y también del partido político Perú Libre, ¿ya? Muy bien. A ver, por ahí qué hice. A ver. Tuve problemas para conectarme a las clases. Chicos, como les comenté, ¿sí? Tuvimos algunos problemas para transmitir en diferentes fanpages, ¿no? Y es por ello que tan solo estuvimos transmitiendo por mi fanpage, por Huayna Tunqui. Sin embargo, ya hemos solucionado ese problema y por ende estamos transmitiendo en los tres fanpage, en el fanpage del congresista Guido Bellido, nuestro hermano Guido Bellido, en el fanpage del partido político Perú Libre y en mi fanpage, Huayna Tunqui. Así que hermanos y hermanas, pues no se olviden de seguirnos. Ya todos, todos a compartir, todos a compartir. A ver, si todos van a compartir, Huayricuna, Panaycuna, ahora mismo voy a habilitar pues el link de asistencia. Así que todos, 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 todos a compartir. ¿Quieren que ya habilite el link de asistencia? Sí o no, hermanos y hermanas. A ver, ¿quieren que ya habilite el link de asistencia? Sí o no, hermanos y hermanas. Y si es así, les invito a todos a compartir nuestra transmisión Huayricuna, Panaycuna, para seguir aprendiendo pues nuestro quechua, nuestro runasimi. Por ahí, ¿qué es lo que escriben? Yo siempre comparto, siempre, pero nadie me lee. Claro que sí, hermanito. Muy bien, todos, todos a compartir, todos, sí, haría, ¿ya? Muy bien, entonces, hermanos y hermanas, todos, todos, todos a compartir, pues todos a compartir, toditos a compartir para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, y en esta ocasión, pues, para yo ya habilitar el link de asistencia o Huayricuna, Panaycuna. A ver, todos, 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 ¿ah? Todos, 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 ¿ya? Muy bien, ahora sí, entonces, hermanos y hermanas, ¿sí? Ahora mismo estoy habilitando el link de asistencia. Quiere decir, hermanos y hermanas, que desde este momento, a partir de este momento, ustedes ya pueden registrar vuestra asistencia. Quizá muchos de ustedes estarán preguntándose, ¿dónde está el link de la asistencia? No, yo no veo dónde está. Huayricuna, Panaycuna, hermanos y hermanas, el link de la asistencia se encuentra en la descripción de esta transmisión. Y ahora mismo también acabo de enviarles pues en el grupo de Telegram, en la cual ya somos más de 9.400 personas, Huayricuna, Panaycuna, ¿ya? Simplemente, ¿qué es lo que dice? Link del grupo de Telegram, link para el registro de asistencia, y ahí les dan clic, registran sus datos y ya. Y ya está, chicos. Así de sencillo, así de fácil. ¿Ya? Muy bien. Soy de Italia, soy de Italia, soy de Italia.
con Mercurio Producciones. Somos el conjunto Juventud de Usagate. Venimos a conquistar tu corazón porque tú ya nos conoces. Por favor, registra nuestra asistencia, güey. Soy una panaycuna. A ver, por favor, todos. Registrar nuestra asistencia. Todos. ¿Ya? Sí, ya. Eso yo, güey. Panaycuna se encuentra en la descripción de esta descripción, en la parte superior, ¿no ves? ¡Ya te sé! Chinca.
Ya a ver, chicos, todos a compartir, ¿eh? Porque el día de hoy también vamos a aprender a cantar. Bueno, mentira, ahí están las letras de la canción que ahorita acabamos de escuchar, aunque sea una parte, ¿no ve? Chinca Chinca, de Jenny con, bueno, de YouTube, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Chinca Sum, ¿no? Chinca Sum, mi honey, bactiki. Chinca Chinca, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Ya, vamos a seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, guayricuna, panaycuna. A ver, nos hemos quedado en... por ahí, ¿no ve? Ya, acá. Entonces, ñaura, guayricuna, panaycuna, multicolor. ¿Qué color es más, guayricuna, panaycuna? A ver, ¿qué color es más? Rojo vivo, ya sabemos que rojo, puca, ¿no ve? Yaura puca, o sansa puca, guayricuna, panaycuna... rojo vivo, color rojo vivo, en quechua nuestro unasimi, y ahora puca o sansapuca. Recordemos que rojo, huayrey panay, rojo, puca. Y por ahí pregunta, ¿cómo se dice celeste? Ustedes ya saben, pues, celeste, huayrey kuna panay kuna, celeste, ¿cómo se dice? Yurah ancas, ¿no ve? Yurah ancas. ¿Está bien o no? Yurah ancas, color celeste. Azul, ancas. ¿Cuadran, no ve? Muy bien. ¿Qué más? Rojo brillante, brillante. Rojo, ya sabes que rojo, puca, pues. Puca, rojo. Rojo brillante, ancha, puca. No es ancha, puca, sino ancha. No es ancha, sino ancha. Ancha, puca. Rojo brillante, brillante. Entonces, voy a ir con una pana y con una. Rojo, puca. Y ahora puca o sansa puca, rojo vivo, rojo brillante, anchas puca, ¿no ve? Anchas puca, rojo brillante. Rojo claro, ¿sí? Coca puca, ¿ya? Coca puca, rojo claro. ¿Qué más, guayricuna, panaycuna? Rojo opaco, ojra puca. Ojra puka, achaita, aparamuey, ojra puka, churakunaita, aparamuey. Ah, rojo opaco, sí, coca puka. ¿Está bien o no? No, porque guayricuna panaguna coca puka viene a ser rojo claro. Y rojo opaco, ojra. Ojra puca, ¿no ve? Rojo opaco, ojra puca. ¿Qué color es más, guayricuna, panaycuna, hermanos y hermanas? Granate. Llanca puca. Granate, llanca puca. Ajá, ancha, ¿no? Ancha puca. Rojo brillante. Ajá, ojra puca. Sí, ojra puca. Viene a ser, pues, el rojo opaco. ¿Ya? Llanca puca, granate. Recordemos que rojo, puca. Rojo, ¿no ve? Color carmín. Imagínate, ninch, guayricuna, panaycuna, color carmín, mispa, runa, siminchispi. Magno. Entonces, voy a ir con una panaycuna, hermanos y hermanas, color carmín, magno. ¿Sí? Rojo vivo, y ahora puca, sansa puca, rojo puca, ¿no ve? Rojo brillante, cancha puca, rojo claro, coca puca. Rojo opaco, ojra puca, granate, llanca puca, y finalmente voy a ir con una panaycuna, color carmín. ¿Sí? Color carmín viene a ser magno. ¿Sí? ¿Qué color es más, guayricuna, panaycuna? Ah, rápidamente. Coral, mulo.
¿Ya? Coral, color coral, muyo. Lila, yuraxan, ya sabemos que morado, morado, kuli. Lila, yuraxani, violeta, simplemente sani o wilapi, 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 wilapi. ¿Ya? Wilapi, wilapi. ¿Ya? Entonces, muyo, coral, lila, yuraxani, ¿eh? Violeta, sani o wilapi, ¿no? Wilapi. Gris humo o simplemente color humo. Oshni, 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 oshni. Ahora, nosotros ya sabemos, guayacayacuna, panayacuna, que color negro, 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 en quechua, en este simi, negro. Yana, ¿se acuerdan, verdad? Yana, 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 color negro. Pero si yo quiero decir, guayacayacuna, negro, prieto, extremadamente negro. Si ya sabemos que negro simplemente es llana, extremadamente negro, en que hecho nuestro nacimi se dice guayricuna panaycuna, chillo o simplemente, en este caso ya hablando del color azabache, llana chillo. Entonces, chillo, negro prieto, y azabache, negro retinto o negrísimo, o sea, muy fuerte, muy negro, ¿no ve? Yana chilo. Yana chilo ma uyaikika. Imatat ruarun renkiri. Mankatachu. Mihururenki. Imanarurenki. ¿No ve? Yana chilo. Color azabache. Yana ñawi, ¿no? Ajá. Yana ñawi. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué más uyaikikuna panaikuna? A ver. ¿Qué más? Verde oscuro, guayriguna, panayguna. Nosotros ya sabemos, hermanos y hermanas, que verde en quechua. Omer, 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 omer. ¿Sí? Omer, guayriguna, panayguna. Verde. Verde oscuro. Yana omer. Yana omer. ¿Ya? Yana omer. Verde oscuro. ¿Y cómo se dice guayricuna panaycuna? Turquesa. Verde celeste. ¿En qué hecho nuestro nacimi? Josi, josi, josi. No es guayricuna panay, hermanos y hermanas. Cusi. Tampoco josi, sino co, co, josi, josi. Turquesa, ¿no? Verde celeste. Entonces, yana comer, verde oscuro. Yana, negro. Comer, verde. Ah, yana, negro, comer, verde. Amarillo pálido, guayricuna, panaycuna. Amarillo pálido. En quechua, nuestro nacimi. Carua, 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 carua. Amarillo pálido, ojo, amarillo pálido. En quechua, nuestro nacimi. Carua. Ahora, color crema. Color crema, guayricuna, panaycuna, en quechua. Canyapuca, yancapuc, yan, perdón, canyaquello, yuraquello, o simplemente guayripanay, yanja, yancaquello. ¿Sí? Crema. Ahora, azul oscuro. Nosotros ya sabemos, guayripanay, que azul. Ancas, ¿no ve? Color negro, yana. Entonces, color azul oscuro, yana ancas. Yana ancas, color azul oscuro. Y finalmente, pues, hermanos y hermanas, guayricuna, panaycuna, violáceo. El color violáceo. ¿En qué hecho en este runasimi? Paucarsani, paucarsani, violáceo, paucarsani. Y ya les comenté, guayripanay, si ustedes quieren así per se, color en quechua, limpio. Colores,
Limpia kuna, simplemente le agregamos el kuna a esa palabra base o a esa raíz nominal. Colores, limpi kuna. Limpicha kuna, colorcitos. Colorcito, limpicha, ¿se dan cuenta? Simplemente le agregamos el cha. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, hermanos y hermanas, a ver, les invito a todos a compartir, a compartir, a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, huayricuna, panaycuna. ¿Ya? Todos, todos, a ver, a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua. A ver, todos, 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 a compartir nuestra transmisión, huayricuna, panaycuna, ¿ya? Paujarsani, ajá, runasimi, jesuasimi, ajá, runasimi, ¿ya? Muy bien, josi, turquesa. Así que hermanos y hermanas, todos, 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 todos a compartir nuestra transmisión para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, huayricuna, panaycuna, magno, color carmín, claro, josi, turquesa o verde celeste, ajá. Ajá, muy bien, así que hermanos y hermanas, a ver, todos, todos, todos a compartir nuestra transmisión, huayricuna, panaycuna, para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, ¿ya? Todos, todos, todos a compartir nuestra transmisión, ¿ya? Para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi. ¿Ya? Todos, 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 todos a compartir. Muyu, josi, turquesa, uma, uma, zapa, yana, ancha, ancha, ello, claro, amarillo, claro, ancha, ello, ¿ya? Ancha, ello. ¿Ya? Ancha, ello, ello. Recordemos, huayricuna, panaycuna, que hermanos y hermanas, por ejemplo, en esta parte, ¿no ve? Ancha, puca, sí. Ancha, puca, rojo, brillante. Amarillo, brillante. Ello, con ello sería, ¿no ve? Ello, amarillo. Amarillo brillante, ancha, ello. Ancha, ello. ¿Ya? Ancha, ello. Amarillo brillante. Ya recordemos que amarillo, pues, ello, 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 ¿no? Ello, amarillo, ello. Ello, 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 ello. ¿Ya? Ello. A ver, todos, todos, todos a compartir para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, huayricuna, panaycuna. ¿Ya? Todos, todos a compartir, ¿ya? Todos, todos a compartir. ¿Sí? Todos, todos a compartir para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, ¿ya? Ello, ello amarillo, ¿no? Amarillo. Muy bien, vamos a empezar, huayricuna, panaycuna. Vamos a empezar, vamos, vamos a empezar. Rojo, imagínate a Nico, huayricuna, panaycuna, rojo, nispa, runasimi, a ver, por favor, respondan. Escriban en los comentarios, huayricuna, panaycuna. Rojo, 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 ¿cómo se dice color rojo en quechua, en nuestro runasimi, huayricuna, panaycuna? A ver, color rojo, puca, muy bien. ¿Ya? Amarillo, 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 en quechua, nuestro runasimi, huayricuna, panaycuna, a ver. ¿Cómo se dice amarillo? Amarillo, 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 amarillo. En quechua nuestro runasimi. Imagínate, nikun, huayricuna, panaycuna. Color amarillo. En quechua nuestro runasimi. Ello, muy bien. Verde oscuro. Verde, ya. Verde, a ver cómo se dice. Ah, verde es. Comer, ya. Verde oscuro. En quechua nuestro runasimi. A ver cómo diríamos. ¿Cómo se dice verde oscuro? Yanak Omer, Yanak Omer, Yanak Omer, Yanak Omer. ¿Ya?
Yanak Omer, Yanak Omer. Yanak Omer, sí, viene a ser verdos. Color lila, 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 lila. Imagínate, ni como voy a traer una panaycuna. Color lila, nispan, runasimispe. Lila, 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 lila. A ver, color lila, lila, yuraxani, muy bien, yuraxani, lila, anaranjado, anaranjado. A ver, imagínate ni con color anaranjado, nispa, runasimichispi, guayriguna, panaycuna. A ver, ¿cómo se dice anaranjado? Anaranjado, esto en quechua, en nuestro, runasimi, guayriguna, panaycuna. A ver, todos, 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 a ver, a responder en los comentarios, ¿ya? A ver, todos, 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 todos. Ajá, anaranjado, elmo, ellupuca, ninapuca. Muy bien, ¿qué más? Verde, eso es facilito, ¿eh? Color verde, ¿en qué hecho nuestro una simi, güey? ¿Una panaguna? A ver, verde, 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 esperanza. ¿En qué hecho nuestro una simi? A ver. ¿Cómo se dice, guayricuna, panaycuna? Verde. Ajá, comer. Rojo vivo, rojo, rojo. Recordemos que rojo, puca. Rojo vivo. Rojo vivo, rojo vivo, vivo, vivo. Rojo vivo, rojo vivo. ¿En qué hecho nuestro unesimi? A ver. ¿Cómo se dice rojo vivo? A ver, comer, comer es verde, ¿ah? ¿Eh? Rojo vivo. Rojo vivo, guayricuna, panaycuna. A ver. Ah, verde, comer rojo vivo. Sansapuca, muy bien. Sansapuca, 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 sansapuca. Sansapuca, 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 sansapuca. Rojo carmesí, a ver, rojo carmesí, rojo carmesí, rojo carmesí, a ver, rojo carmesí, rojo carmesí. ¿En qué hecho nuestro unesí? Me voy a ir con una panela, a ver, por favor. Rojo carmesí. Imagínate ni con rojo carmesí, ni para unesí, mi chispi. Ajá, muy bien. Sansapuca, rojo vivo. Sí. Rojo carmesí. Sansapuca, sansapuca, viene a ser rojo vivo, pero rojo carmesí. A ver. Ajá, kangyapuca, kangyapuca, ¿no? No, rojo carmesí dicen por ahí sansapuca. No, a ver. ¿Cómo se dice rojo carmesí? Sanipuca, a ver. A ver, a ver. A ver, guay, rico una panel. Vamos a retroceder. Ahí está. A ver. Ahí está. Rojo carmesí, guay, rico una panaycuna. Sanipuca. Sanipuca. No es canyapuca. Recuerden que canyapuca, rosado o yurapuca, huayricuna, panaycuna. No se olviden, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Celeste. Imagínate, ni con huayricuna, panaycuna, color celeste, nispa, runasimi. A ver, celeste, celeste, celeste. ¿En qué hecho nuestro runasimi? Celeste, a ver. Celeste, celeste, celeste. Ajá, celeste. Yurag ancas. Yurag ancas, ¿no ve? Yurag ancas, celeste. Muy bien. No es oje, oje, oje. No es oje. Oje es gris. Celeste es yurag ancas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Oye, Rikuna, Panaykuna. A ver. Ya lo demás practican ustedes, ¿ya? Preguntas. Tapu Kuykuna, Oye, Rikuna, Panaykuna. A ver, preguntas
Tapucuicuna, primera pregunta, por favor, quiero que todos respondan. Rojo, imagina tan ni con rojo en quechua nuestro nesimi. Alternativa A, puca, puca, puca. Alternativa cha, puca. Alternativa cha, puca, pero en este caso con C. ¿Cuál de esas tres alternativas, huayricuna, panaycuna, es la respuesta correcta para decir rojo? Ajá. La alternativa cha, o sea, puca, a ver, puca, 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 muy bien. Segunda pregunta, next question, a ver, siguiente pregunta. ¿Cómo se dice azul en quechua? Imagina tan único azul en quechua, nuestro runasimi, huayricuna, panaycuna. Alternativa A, ancas, ancas. Alternativa cha, ancas. ¿No? Ancas, ancas, y cha, ancas, ancas. ¿Cuál de esas tres alternativas es la respuesta correcta para decir color azul en quechua, en nuestro runasimi? A ver, la A, la primera, claro que sí, o sea, la alternativa A, ancas, ancas. Muy bien, a ver, siguiente pregunta, imagina técnico un color negro. ¿Cómo se dice color negro en quechua? En nuestro runasimi, huayricuna, panaycuna. A ver, ¿cómo se dice color negro? Negro, 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 negro. Alternativa A, llama. Alternativa cha, guana. Alternativa cha, llana. ¿Cuál de esas tres alternativas es la respuesta correcta? A ver, para decir negro. Color negro, negro. La tercera alternativa, ¿correcto? Cha, llana. Yana. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo se dice verde, color verde en quechua, en nuestro runasimi, huayricuna, panaycuna? A ver, imagina tan ningún color verde, nispa, runasimi, nispa. Alternativa A, kumer, kumer, ojo, kumer, no es comer o kumer, sino kumer. Alternativa cha, comer, comer. Y alternativa cha, la última, comer. Ahí está la presencia de un apóstrofo, ¿no ve? Comer. ¿Cuál de esas tres alternativas es la respuesta correcta para decir huayricuna panaycuna? Color verde, verde esperanza. Esto en quechua nuestro, runasimi huayricuna panaycuna. A ver. Ajá, la alternativa cha, la tercera, ¿no ve? Comer. Muy bien. Y ahí están, pues, hermanos y hermanas, las respuestas. ¿No ve? Para la pregunta 1, la alternativa correcta, la cha. La cha. La cha. La cha. Para la pregunta 2, la alternativa correcta, la A. La A, la A, la A, ¿sí? Para la pregunta 2, la alternativa A. Para la pregunta 3, la alternativa cha, 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 cha. Y finalmente, para la pregunta 4, la alternativa correcta es la cha también. Entonces, hermanos y hermanas, a ver, ¿cuántas preguntas acertaron? Si todas marcaron correctamente, quiere decir que se han sacado nota 20. De lo contrario, por ejemplo, si tan solo una pregunta, 0.5, dos preguntas, 10, tres preguntas, 15. Y si las cuatro preguntas han acertado, pues tienen nota 20. A ver, escriban en los comentarios, huayricuna, panaycuna. A ver, mi nota 20, isquechunca, yo sinceramente 3, o sea, nada. todas dicen, ¿ya? Muy bien, ahora sí, huayricuna, panaycuna, ahora vamos a cantar, ahora vamos hasta aquí, dicen por ahí, ¿no? Vamos a cantar, ¿ya? En este caso, de chinca, chinca.
La cantante, ojo, no la autora, no sé quién será la autora de esta canción Chinga Chinga. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a escuchar a Jenny Conde. A Jenny Conde. No sé quién será la autora principalmente de esta canción, pero vamos a escuchar en la voz de Jenny Conde, ¿ya? Escuchen, ¿ah? ¿Eh? Ay, papá, y tete, mamá, no sé qué pan. No capis chinga que está monando. Dije, cosa que seguro te ha hecho no Seguro te pone a no conseguir pagar y no sé si me hace que hay más de chinga que son sano. Thank you.
Ah, chicos, muy bien. Entonces, empezamos, ¿ya? Empezamos, empezamos. No sé si se logra visualizar. A ver. Ya, a ver, chicos. Ya, ahora creo que sí se ve, ¿no? ¿Eh? Muy bien, empezamos, ¿eh? Empezamos, ¿no? Poco a poco. Tan solo, primero voy a leer, ¿ya? Primero voy a leer. Chincas, lentamente, obvio. Chincasumi niwahtik. Chincasumi niwahtik. Chincasumi niwahtiki. Chinka, chinka. Lihlachaita hokuraiki. Lihlachaita hokuraiki. Lihlachaita hokuraiki. Chinka, chinka. Chinka, chinka. Chinkasumi, niwaktiki. Chinkasumi, niwaktiki. Chinkasumi, niwaktiki. Chinka, chinka. Chinka, chinka. Lihlachaita. Lihlachaita kokuraiki. Lihlachaita kokuraiki. Lihlachaita kokuraiki. Lihlachaita kokuraiki. Chinka, chinka. Ojo, por favor. Si hay hermanos y hermanas que quieren ayudarme, ¿no? Cantando esta pequeña canción, voy a agradecerlos. Y justamente les voy a compartir el link, Huayricuna Panaycuna, de Streamlabs, en este caso del estudio de Streamlab, a través de la cual pues ahora mismo estoy transmitiendo, ¿sí? Así que hermanos y hermanas, aquellos hermanos y hermanas que quieren ayudarme, Huayricuna Panaycuna, ¿sí? A cantar, pues ingresen a este estudio. Simplemente denle clic al link que acabo de enviar, Huayricuna Panaycuna, al grupo de Telegram. ¿Sí? A ver. Sigamos. Chinkasunmi niwaktiki, chinka chinka. Lihlachaita kokuraiki, chinka chinka. ¿Ya? Chinkasunmi niwaktiki, chinka chinka. Lihlachaita kokuraiki, chinka chinka. Chinkasunmi niwaktiki, chinka chinka, lihlachaita kokuraiki, lihlachaita kokuraiki, chinka chinka. Maitaj kunan chinkanchischu, chinka chinka. Chinkayllapas manayachaj, chinkayllapas manayachaj, chinkayllapas manayachaj. Chinkayllapas manayachaj. Chinkayllapas manayachaj. Chinka chinka. Maytaj kunan chinkanchischu. Chinka chinka. Chinkayllapas manayachaj. Chinka chinka. Chinkaspaqa chinkasaqsi. Chinkaspaqa chinkasaqsi. Chinka chinka. Tawapisqa watachapaj. Chinka chinka. Chinkaspaqa chinkasaqsi. Chinkaspaqa chinkasaqsi. Chinka chinka. Tawapisqa watachapaj. Chinka chinka. ¿Qué más? Yuyarispa wakanata. Yuyarispa wakanata. Yuyarispa wakanata. Chinka chinka. Wakaykuspa. Acá está mal, ¿ya? Huacaycuspa más canata, es huacay, en vez de la S, la Y. Huacaycuspa más canata, chinca chinca. Yuyarispa huacanata. Yuyarispa huacanata. Yuyarispa huacanata, chinca chinca. Huacaycuspa más canata, chinca. Aquí también en vez de la S, ¿sí? Coloquen la Y, ¿ya? Muy bien, a ver. A ver, hermano Wilder, Waitey Wilder,
Buenas noches. Buenas noches. A ver, hermanito, ayúdanos con la lectura y si es posible, si se anima a cantar, sería genial también. Solo la primera partecita, hermano. A ver, yo voy a... A ver. Chinka sumi ne wartikin, chinka 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 chay ta kukureiki, chinka chinka. A ver, usted. Chinka sumi ne wartikin, chinka chinka. Lilia chayta kuruiki, okuraiki, chinka chinka. A ver, una vez más, hermano. Chinka suni niña waiki, chinka chinka. Lilia chayta kuruiki, chinka chinka. Ah, muy bien, excelente, hermano. Es cuestión de práctica, excelente. Muchas gracias por su participación, hermano Wilder. Muy bien. Ya, ahora sí, a ver. ¿Cuántos cantantes se han unido? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cantantes. A ver, vamos a ver. Primera persona en participar, Panay Marleni. Buenas noches, hermanita Marleni. A ver, ayúdanos pues cantando esta pequeña cancioncita, Panachay Marleni. Adelante. Ari Amauta René, buenas noches. Buenas noches, hermanita. A ver, adelante, hermanita. A ver, usted puede. Chinka, chinka. A ver, discúlpame. Chinka, chinka. Ni warhanki. Chinka, chinka. Y clachaita. Harawai. Harawaiki. Chinka, chinka. Que disculpe, profesor, que estoy sin lente, estoy revisando. Ah, no, no, a ver, yo empiezo, hermanita, a ver, yo empiezo, ¿ya? Ya, a ver, a ver. A ver, a ver, me puede ayudar, pero... A ver, chicos, a ver, a ver. A ver, usted cuenta, hermanita, a ver, cuente, cuente, hermanita, del 1 al 3, en quechua, ojo, del 1 al 3, a ver, cuente. Huk iskai kinsa. Chinka sumi ni wakitikin, chinka chinka chikya chayta tukureki, chinka chinka. A ver, usted. Chinka sumi ni warhanki, chinka chinka chikya chayta horawanki, chinka chinka. Muy bien. Ya, quizá para llamarle. Excelente, a ver. Ahora es el turno de nuestra hermanita Ruth, Ruth Mary Cusi. A ver, buenas noches, Panay. Adelante, hermanita. Alguien tuta toray, René. Quita Panay, Ruth. A ver, adelante, hermanita Ruth. Ok. Chinka sumi ni wakteki, chinka chinka lihya chaita kukuraiki, chinka chinka. Chinka sumi ni wakteki, chinka chinka lihya chaita kukuraiki, chinka chinka. Maitah kunan chinkanchischu, chinka 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 ya pasmanayacha, chinka chinka. Maitah kunan chinkanchischu, chinka 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 ya pasmanayacha, chinka chinka. Chinka spaka chinka saksi, chinka chinka tawapis kawata chapa, chinka chinka. Chinka spaka chinka saksi, chinka chinka tawapis kawata chapa, chinka chinka. Yuyaris pawakanata, chinka chinka wakai kuspa mashkanata, chinka chinka. Yuyaris pawakanata, chinka chinka wakai kuspa mashkanata, chinka chinka. Gracias. Ah,
Muy bien, Kusapanayeru. Excelente, excelente voz, antes. Ya, muy bien. Kusapanay. Muchas Gracias. gracias por su participación. A ver, por ahí algunos hermanos y hermanas escriben, ¿no? No puedo entrar al estudio. Lo que pasa, hermanos y hermanas, que Streamlabs tan solo permite 10 personas, 10 invitados. Y aquí en el estudio ya hay 10 invitados. Es por ello que ya no les acepta, ya no les acepta. No es que yo no quiera aceptarles. Por mí entran todos. Sin embargo, tan solo permite a 10 invitados. A ver, siguiente persona, Rosa. Hermanita Rosa. Ayintuta Panay Rosa. Adelante, hermanita Rosa. Chinca su mini guaitanqui, chinca chinca, yan yakta kurukanqui, chinca chinca. Chinca su mini guaitanqui, chinca chinca, yan chaita kurukaiki, chinca chinca. Gracias. Ah, Kusabanay, muy bien, ¿no? Chinkasumi aniwaktiki, chinka chinka, jihya chaita kukuraiki, chinka chinka. Ya, muy bien, Kusabanay Rosa. Ahora es el turno de nuestra panacha, Luz. Luz, a ver, hermanita Luz, adelante. Tunay rene Alintita Panay, a ver, por favor, empiece a cantar, Oh, a es que hay deleitarnos con su voz. Ajá, es que 15, adelante, Panay. Chinca sumi mi huertiki, chinca chinca lihna chaita kokuraiki, chinca chinca, chinca sumi mi huertiki. Chinca chinca, lihla chaita kokuraiki, chinca chinca. Maitaj kunan chinkanchischu, chinca chinca, chinca illa pasmana yachaj, chinca chinca. Maitaj kunan chinkanchischu, chinca chinca, chinca illa pasmana yachaj, chinca chinca. Chincas vaca, chincas saxi, chinca chinca, tawa pis, kawata chapaj, chinca chinca. Chincas vaca, chincas saxi, chinca chinca, tawa pis, kawata chapaj, chinca chinca. Yuyaris, pawakanata, chinca chinca, wakaikus. Pawakanata, mashkanata, chinka chinka. Yuyaris, pawakanata, chinka chinka, wakaikus, pamashkanata, chinka chinka. Ajá, Kusapanayay, ¿no? Muy excelente. Muy bien, ¿ya? Al final yo voy a cantar. Al final yo voy a cantar todo, 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 ¿ya? Muy bien. Ahora es el turno de nuestra hermanita Liz. Liz Escalante. Alintuta. Adelante, hermanita. A ver, por favor. Ay, en tu tatura Iskei, Kinsa. Calle mi pachabanay. Chinka Chinka sumi ni wakteki, chinka chinka yek ya chaita kukuraiki, chinka chinka. Maita kunan chinkanchichu, chinka 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 yapas manayachak, chinka chinka. Maita kunan chinkanchichu, chinka 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 yapas manayachak, chinka chinka. Añay Ajá, qué sabana. Amaya wakamungicho. Amo wakamita no una shangri. Ya, banay, qué sabana, Liz.
chanza chayan che, hermanita, ¿no? Te vayas a enojar, chanza chayan, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir, güey, rico una panaguna. A ver, ¿a quién invitamos? A nuestra hermanita Gloria Calvo. A ver, uy, uy, se nos fue nuestra hermanita Gloria. ¿Dónde estás, hermanita? Ya, muy bien. Panachay Alisa, hermanita Alisa. A ver, adelante. Deleítanos con su hermosa voz. No Alintuta Turay René. Mana, taquita, tinichu, pero voy a hacer el intento. Chulami, chulami. Guacayos. Ñaupa, tariki, panachay, panachay. Guacaramu. Ya. Chincasun mini wahtiki, chinka chinka lihla chay, takukuraiki, chinka chinka. Chincasun mini wahtiki, chinka chinka lihla chay, takukuraiki, chinka chinka. Maitah kuna chinkan chichu, chinka chinka, chinka hilla, pahmana yachah, chinka chinka. Maitah kuna chinkan chichu, chinka chinka, chinka hilla, pahmana yachah, chinka chinka. Chinkas paka, chinkas sumpi, chinka chinka, tawapiska, watachapa, chinka chinka. Chinkas paka, chinkas kas, chinkas, chinka chinka, tawapiska, watachapa, chinka chinka. No se visualiza bien, profesor, a gracias. Ver, no se preocupe, hermanito, para la próxima. ¿Ya? Igual, ustedes tienen las letras de esta canción, pues, en el PDF, al término de esta sesión voy a subir a la carpeta Drive, así que practiquen, ¿ya? Y ahí también está, pues, el link, ¿no? El link de esa canción que está en YouTube. Muy bien, Cristo Panay Alisa, ¿ya? Muy bien. Anto, Panay Anto. Buenas noches, hermanita Anto. A ver, adelante, hermanita Anto. Alintuta Turay René. Alintuta Panay Anto. Calla, Pacha. ¿Panay? Por fin estoy dentro. Quería estar en el Meet, pero no he podido. Bueno, se ha dado la oportunidad ahora. Claro que sí, hermanita. ¿De muy dónde bien. Es usted, hermanita? Maimanda en Kenki Panay Anto. Ah, soy Antonia. Y Antonia. Soy de Madrigal, Cayoma. Arequipa. Sí, estoy en Arequipa. Exacto. Ah. Y lo voy a intentar. Es la primera vez que estoy en un curso de quechua, aunque he nacido en Madrigal y allá se habla pues bastante el quechua. De muy pequeña me he venido a Arequipa y ya dejé mis raíces. Entonces lo voy a intentar. Pero me gusta, es bonito, me gusta. Uh-huh. Claro ajá. Que sí. Bien, uh-huh. Entonces. A ver. Chinka sumini wahtiki, chinka chinka. Yihya chaita kukuraiki, chinka chinka. Chinka sumini wahtiki, chinka chinka. Yihya chaita kukuraiki, chinka chinka. Maita kunan. Chinkas chischu, chinka chinka, chinka illapas mana yachaj, chinka chinka, maita kunan chinkan chischu, chinka chinka, chinka illapas mana yachaj, chinka chinka, chinkas japa, chinkas aksi, chinka chinka, tawa piska, wata chapaj, chinka chinka, chinkas, chinkas pa, chinkas saxi, chinka chinka, tawa pisca wata chapaj, chinka chinka, yuyarispa wakanata, chinka chinka, wakas kuspa maskanata, chinka chinka, yuyarispa wakanata, chinka chinka. Wakas kuspa waskanata, chinka chinka.
Muy bien, muchas gracias. Excelente, hermanita. Muy bien. Kusapanayanto, muy bien. Ahora es el turno de los varones, dicen por ahí. Muy bien, a ver, nuestro hermano Jower. Alintuta Waikei Jower. Alguien tú estaba aquí. Huancawani. Huancawani, Huancawari. Huancahuari. Ah, Huancawari. Kusa Waikei. A ver, callar mi pacha. No se visualiza bien, pero voy a intentar leer. Sí, Dice adelante, así, a hermano. ver. Sí. Chinca 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 Maitaj, maitaj kunan No logro chingachin. visualizar. Ya. Maita kunan tinkarusum, chinga chinga chingaita, pasmana yachaj, chinga chinga. Gracias. Excelente, hermano. Muy bien, Jover. Muy bien. A ver, excelente. ¿Quién más? Franco. Alintuta, Waikei Franco. A ver, hermano, adelante, Waikei Franco. ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos, hermano Franco. Te escuchamos. Gracias. La primera parte nada más, porque no conozco bien. Chinkasumi ni wakti ki chinka chinka lig ya chaita kora yaiki chinka chinka chinkasumi ni wakti Tiki chinka chinka jik jik yachaita koru raiki chinka chinka Muy bien, añaya excelente. Muy bien, cuisa, hermano Franco. Muy bien. Por ahí nuestra hermanita Marta pasa Candia que escribe: los hombres están sentimentales. Muy bien, ¿ya? A ver, ahora nos acompaña nuestro hermano Mercidiano Borda. Ayintuta Waihei Mercidiano. Buenas noches, hermano. Allí en Tutahuayhi, Tunki, buenas noches. Ayintuta Waihei. Jampa sumartuta cachun Guayquipapas, para usted también, hermano. Muchas gracias. A ver, adelante, hermanito. allí Deleítanos con su voz. Guayhi chaykuna panachaykuna kaysal kaysala pigas sumartuta allintuta jankunaspa Ari, guajitón, quitaquimos archivate, Atiskayaykita, Ariki, guayqui. a Jale mi ver. pacha. Huj, iske, kinsa. Chero mi pacho, guayqui. A ver. Chinkasu, mini optiki, chinka, chinka, y ya chaita, jokuraiki, chinka, chinka. Chinkasu, mini optiki, chinka, chinka, y ya chaita, jokuraiki, chinka, chinka. Maitaj kunan chinkanchichu, chinka, 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 yatapas mana yachaj, chinka, chinka. Maitaj kunan chinkanchichu, chinka, 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 yatapas mana yachaj, chinka, chinka. Chinkas papas, chinkas ajmi, chinka, chinka, tawapis kawata chapa, chinka, chinka. Chinkas paja, chinkas ajmi, chinka, chinka, tawapis kawata chapa, chinka, chinka. Yuyarispa wahanata, chinka, chinka, wahakuspa maskanata, chinka, chinka. Yuyarispa wahanata, chinka, chinka, wahakuspa maskanata, chinka, chinka. Ahí en Joaquín Chamanacho.
Alime, 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 guacamunaleikuna, guacamunaleikina, caran, guayqui, chayllana. A ver, finalmente, bueno, nuestro hermano José, a ver, ¿dónde está? José Enrique Cari. Buenas noches, hermano José. Alillami, guayqichay, maymantan, khawarimushawanki. Kay arkipamanta, kotawasman, khawarimushawanki. Kusa, kusa, guayqichay, kusa, alimpunin chayqa, guayqay. Kunan qariki, guayqay. Guayqay? Subpaitat ojari chishanki guayqay. Ya, callaris ajme, a ver. Ya, tojari chisame, Chinka kusu niwaranki, chinka mikya chayta kaha, chinka suni niwaranki, chinka mikya chayta paporaki, chinka maitak kuna chinka ntishu, chinka yapas mana yacha, chinka. Maitak kuna chinka ntishu, chinka yapas mana yacha, chinka spacha, chinka sapsi, chinka tawapis, tawata chapa, chinka. Chaymi huayqay, chay t'uspalay, chay takirisay. Kusa, huayqay, muy bien, muchas gracias por su participación, hermano José Enrique. Kusa, huayqay. Muy bien, a ver, ¿quién más? Juan Mamani, alintuta huayqay, a ver. Alintuta huayqay, Juan Mamani. Alintuta huayqay. Cacho, ya palanguan que pi cachanches y achaita tipachanches para ir con agua, pues alguien tuta, jatun marcacu y que cusculiachtaman tapacha, apachimuy kichis. Cusa, guayquichay, Juan, alguien punen checa, con un cariqui guayqui, chay sumaj, con cachayqui guan sumaj ta taquiamuy. Ya guayqui, no cat taquiéramos allá. A ver. Chinka sumi niwaranki, chinka illa pas mana yacha, chinka sumi niwaranki, chinka maitak kunan chinkanchischu, chinka maitak kunan chinkanchischu, chinka illa pas mana yacha, chinka maitak kunan chinkanchischu, chinka illa pas mana yacha, chinka chay kamallar huayqay. La cosa huayqay, Juan Mamani, muchas gracias. Añay urpiso un coy huayqay chay. Muy bien, finalmente, a ver, nuestro hermano Edwin Víctor Torres, alintuta huayqay Edwin. Su micrófono está apagado, hermano Edwin. Su micrófono. Ahora sí. Alintuta huayqay. Oye, ¿qué han dicho?
Kunan kadiki alintan chuyatan uyari mushaiki waiqi. Wai hilai lipi jai kita ya na bai kami ki. Ini apa sparsi bai kusah ya kai somak tak kicata. Kusah wai kada mbaka. Muy bien, mana sumak chuya chita chu pero atret chu vamos wai hilai. Jinka sumi niwaptiki chinka chinka lila chaita hujagraiki chinka 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 sumi niwaptiki chinka chinka lila chaita hujaruiki chinka chinka maita kunan chinka chichu chinka 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 yaspa mama ila mama yacha chinka chinka maita kunan chinka chinchu chinka 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 ila pas mama yacha chinka chinka gracias bajo chai gamalla tagi gamuni muy bien, excelente hermano, muy bien, pues se vaya aquí, muy bien. Okay, para finalizar ya me toca, no me toca ya. Okay. A ver, pero antes de ello, vamos a volver a escuchar, ¿ya? A ver, no importa si nos quedamos algunos minutos más, ¿ya? Ya. Ahí nomás, chicos, ya a ver. Ya, me toca, ¿no? Ok. ¿Cuál es el título de la canción? Chinka chinka. Y ustedes van a tener en su PDF, pues, chicos, ¿ya? Las letras, obviamente. Empiezo, ¿no? No tan triste, más o menos, ya, más o menos. No voy a ponerme tan romántico, chicos. Ya, ok. Chinka sumin ni waktikin, chinka chinka jikija chaita kukuraiki, chinka chinka. Chinka sumin ni waktikin, chinka chinka jikija chaita kukuraiki, chinka chinka. Maitak kunan chinkan chischu, chinka 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 illa pas mana yachak, chinka chinka. Maitak kunan chinkan chischu, chinka 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 illa pas mana yachak, chinka chinka. Chinkas paka, chinkas aksi,
Chinka chinka tawapis kawata chapah chinka chinka chinkas pakal chinka saksi chinka chinka tawapis kawata chapah chinka chinka yuyaris pawakanata chinka chinka wakaikus pamaskanata chinka chinka Yuyaris pa wakanata, chinka chinka wakaikus pa maskanata, chinka chinka. Eso es todo, ¿ya? Muy bien. De hecho que no tengo una buena voz, pero me gusta cantar, no sé, pero me gusta cantar, ¿ya? Así que hermanos y hermanas, hemos llegado a la parte final de esta sesión. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ¿sí? A mi persona me encuentran como Huayna Tunki y también pues a nuestro hermano el congresista por la región de Cusco, Guido Bellido, también Huayreikuna Panaikuna. Recuerden que las sesiones son los días lunes, miércoles, viernes de 8 a 10 de la noche, Huayreikuna Panaikuna, ¿sí? No se olviden, ama con Huayreikuna Panaikuna, clases de quechua, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, Huayreikuna Panaikuna. ¿Qué más? No se olviden que también hay varias formas de decir gracias. No existe una única forma de decir. Entre ellas tenemos añay, sulpay, sulpayki, juspalay, juspalayki, urpisonko, Dios pagará sunki, y entre otros, Huayreikuna Panaikuna. Y finalmente, recuerden que mi lema viene a ser chulla sonkoya, chulla kalpaya. Un solo corazón, una sola fuerza, ¿sí? Así que, hermanos y hermanas, agradecer a cada uno de ustedes por su participación en esta sesión, ¿no? Recordemos que el día de hoy hemos aprendido con respecto a los colores. Limpi kuna manta kunantutariki munaita y acharanchis. Pisillatapas riki y acharanchista takitapas, ¿sí? Así que, hermanos y hermanas, conmigo, pues, hasta la próxima sesión. Y no se olviden, pues, de escribir en los comentarios, por ejemplo, Añay Urpison, Koi Waikei Guido, Juspalay Waikei, no sé, Yusulpaiki Waikei Guido, Yusulpaiki Turay Guido, y entre otros, Waikei Kuna Panaikuna, ya que este curso sale gracias a la gestión de nuestro hermano, del congresista por la región de Cusco, Guido Bellido Huayreikuna Panaikuna, ¿sí? Así que hermanos y hermanas, conmigo hasta la próxima sesión, que tengan una excelente noche. No kawanka tupakunanskama, tingukunanskama, Huayreikuna Panaikuna. Muchas gracias. Hasta la siguiente sesión.